Buenas tardes desde Palencia, desde este estadio municipal de la Nueva Balastera, donde van a enfrentarse el Club Internacional de la Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Acaba de guardarse un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto acaecido en Marruecos. Recordamos la segunda jornada, el Club Internacional de la Amistad, que viene de un empate a cero en su desplazamiento al campo de Unión Adarve. El Alcorcón, por su parte, que perdió en casa frente a uno de los mejores equipos del grupo, frente al Atlético de Madrid. Se ha puesto ya el balón en juego, ha sacado el equipo madrileño. Vamos ya con las alineaciones de uno y otro equipo. Por parte del Club Internacional de la Amistad, Galindo estará en la portería, acompañado de David, Iker, Nico, Marc, Jaico, Mario, Matías, Dani, Víctor y Bruno. Por parte de la Agrupación Deportiva Alcorcón, Fabio estará en la portería, con Trullol, Víctor, Perea, Jaume, Hugo, Vergara, Illana, César, Minisuper y Nicola. En los banquillos, por parte del equipo palentino de la Amistad, tenemos a Xavi, Víctor, Omar, Azán, Raúl, Mateo y Dylan. Mientras que por parte del Alcorcón esperarán su oportunidad Mario Boquizo, Mario Damiano, Gianluca, Pepote, David, Alex y Gonzalo. Balón que juega ya el equipo madrileño por parte de David. Intenta un balón aéreo, ha cortado el equipo palentino. Se ha tirado muy bien el propio David por ese esférico. Ahora era César el que tenía ese balón. Era Perea el jugador que antes tenía el balón, perdón, el número 2 del Alcorcón. Sigue jugando el equipo madrileño, a la izquierda de sus imágenes, pantalón y medias amarillas, camiseta azul, su segunda equipación, ya que la primera coincide con el equipo palentino, con la Amistad. Balón que ha golpeado de nuevo Perea. Balón que tiene ahora Illana. Vergara es ahora el que ha tocado ese balón para Víctor. Víctor de nuevo para Illana. Illana abre aquí a esta banda derecha donde está Trullol, el número 18. Ahora es Vergara de nuevo el que ha abierto a la banda izquierda. Ojo, esa internada por parte de César. El disparo de César, a punto de marcar. Gol, 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 gol del Alcorcón.
Disparo de César. Y creo que ha sido Hugo el jugador que ha introducido el balón en la portería. Tremendo disparo de César con el interior desde el picón del área grande. No pudo hacer nada Galindo. Ese rechace que ha introducido Hugo. Se adelanta rápidamente el Alcorcón desde la nueva estera. Amistad 0. Alcorcón 1, ha marcado Hugo. Ha puesto ya el balón en juego el equipo local, el equipo de la amistad, tras ese jarro de agua fría de empezar con un gol en contra, nada más comenzar el partido. Buen comienzo, en cambio, para el equipo madrileño, con esa gran acción de César que propició que el rechace le llegara a su compañero Hugo. Disfruta de esta ventaja, sigue atacando el equipo madrileño. Ahora se ha tirado bien Nico a cortar ese balón. Saque de banda favorable al Club Internacional de la Amistad. Acabo de ver repetido el gol del Alcorcón y no puedo más que deshacerme en elogios a la jugada individual de César, el número 11, con esos recortes, ese disparo con el interior desde muy lejos que sorprendió a Galindo y que propició que su rechace fuera este 0-1 que ya campea en el marcador de este partido. Falta ahora favorable al equipo palentino, al equipo que viste con pantalón rojo y camiseta amarilla, que pueden ver a la derecha de sus imágenes. Veremos qué tal puede reponerse el equipo palentino de este gol en contra. Ataca por parte de David y ese balón será saque de puerta favorable al Alcorcón. Recordamos que esta tarde continuaremos en tierras palentinas, concretamente estaremos en Becerril de Campos, donde viviremos un apasionante partido de tercera ref, grupo octavo, entre el Becerril y el Real Ávila, que debutan esta temporada. También comentar los árbitros de este partido. El árbitro principal es Juan Alberto Méndez, mientras que los jueces de línea son Alberto Aguado y Julián Luta. Juega ya el Alcorcón en defensa. Intenta salir el equipo madrileño por la banda izquierda. Balón que lleva Vergara. Le ha mandado ese balón demasiado largo hacia Jaume, el lateral izquierdo del equipo madrileño. Sacará, por tanto, de banda el Club Internacional de la Amistad. Juega en defensa el equipo madrileño, le ha llegado el balón a Perea en esta banda derecha. Ahora es Trullol el que combina con Víctor. A punto de perder ese balón el Alcorcón, pero consiguió llevarle ese balón de nuevo a Trullol. Ahora sí que ha recuperado el equipo palentino, pero es muy buena la presión del equipo madrileño, que ya ha recuperado rápidamente el balón. Perea, que cedió para Fabio. Aplaude Fabio la presión de su equipo, que ha propiciado esa recuperación rápida de balón.
Juega de nuevo el Alcorcón en defensa, balón entre Trullol y Víctor. Ahora ha abierto Víctor a la posición de Jaume. Jaume intentaba combinar con César. Ha estado a punto de recuperar el equipo palentino, pero nuevamente tiene el balón el Alcorcón. Le está costando mucho al equipo de la Amistad este inicio de partido. Se está viendo superado por el equipo madrileño. Balón que ya juega el número 18, Trullol. Ojo, esa diagonal que buscaba de nuevo al jugador del Alcorcón. Fuera de juego, sacará el equipo local. Era Mini Super el jugador que buscaba ese balón, pero estaba en fuera de juego. Ha sacado ya ese balón el equipo palentino. Balón que le ha llegado a Iker. Iker que intentaba combinar con Bruno. De nuevo esa combinación, Iker para Bruno. Recuperó ya el Alcorcón y la falta. La falta que ha cometido Víctor. El capitán de la Amistad ha sacado ya el Alcorcón, a punto ha estado de perder, pero juega por mediación de Vergara. Vergara que ha combinado con Illana. Illana intentaba un balón largo que ha cortado la Amistad. Ha recuperado otra vez el Alcorcón y el despeje del equipo palentino le llega a Trullol, que retrasa para Fabio, su portero, con esa indumentaria totalmente negra. Intenta salir desde atrás ya el Alcorcón y la falta que le han pitado a la Amistad. Balón que será, por tanto, para el equipo madrileño. Saque de banda que favorecerá al Alcorcón. Se dispone el número 2 Pérez a poner este balón en juego. Tiene de nuevo Pérez tras la combinación con Vergara. Balón que ha sido retrasado sobre Trullol, que ya juega con Víctor. Intenta salir Víctor, ahora es Jaume, con dificultades en el control, pero el saque de banda seguirá siendo favorable al Club Internacional de la Amistad. No lo pueden ver ustedes en sus pantallas, pero sí que hay bastante público aquí en la Nueva Balastera, todos congregados en la tribuna desde la que estamos retransmitiendo, cuando ese disparo de Nicola le salió muy centrado, sin problemas para Galindo. De nuevo otra llegada del Alcorcón. En este caso, sin problemas para el equipo palentino. Juega el Amistad desde la defensa. Ahora ese pase que no fue bueno. Le pide el entrenador del Alcorcón que presione a su equipo. Ahora es Bruno el que intentaba salir con ese balón jugado. Pero la presión del equipo madrileño es muy buena. No dejan apenas margen de movimiento a los hombres de amarillo. Balón que ha recuperado ya el Alcorcón. Es Trullol el que va a despejar. Encuentra a un compañero. Buena combinación ahora del Alcorcón. Ojo que lleva ese balón Nicola. Abre para César, no ha sido bueno ese pase. A ver qué puede hacer César, pero ya rodeado de jugadores. Intenta César internarse en el área. Y su centro, que ha sido despejado a córner. Córner, por tanto, para la agrupación deportiva Alcorcón. Recordamos, en la Nueva Balastera. Gana el equipo madrileño. CIA Amistad 0, agrupación deportiva Alcorcón 1.
Va a poner César ese balón en juego con la pierna derecha. Todos los jugadores que están en el área pequeña. Ojo que puede ser un lanzamiento cerrado. Balón muy largo, directamente fuera. Será saque de puerta para el Club Internacional de la Amistad. Ese balón que se va directamente fuera. Ahora el saque de puerta será favorable para el equipo madrileño. Ha puesto ya el balón en juego el Alcorcón, balón que jugaba entre Trullol y Víctor, también baja Illana a recibir. Ahora es Perea el que tiene el balón, ahora sí que está presionando un poco más el equipo palentino. Balón que intenta sacar Illana con la presión de Víctor y la falta cometida por Víctor. Será favorable al equipo con camiseta azul. Se ha puesto ya el balón en juego de nuevo. Es Trullol el que combina con Perea. Intentaba pasar hacia Hugo, el autor del único gol. Ahora la falta que ha sido cometida sobre Jaico. Ha sacado rápidamente la Amistad, que tiene que buscar hacer daño al equipo madrileño. De momento no lo ha conseguido. Ahora sí que ha combinado buenos pases, pero ese balón, toda la ventaja va a ser para Víctor, el central del Alcorcón, aunque ahora ha estado a punto de recuperar. Muy buena acción ahora del número 8, Matías, que ha llegado para recuperar ese balón para su equipo y generar este córner que será favorable al Club Internacional de la Amistad. Vemos que han subido muchos hombres del equipo palentino. Vas a sacar ya ese córner, pierna derecha, balón al segundo palo. ¡Ojo! A punto de marcar. Remataba Matías ese balón, pero ha pitado el árbitro una falta. Primera jugada de peligro de la Amistad con ese córner en la que remataba Matías, pero el colegiado ha pitado una falta. Ha puesto Fabio ya ese balón en juego, el portero del Alcorcón. Intentaba salir rápido por la banda izquierda el equipo madrileño, pero ese balón no encontró a nadie. Será saque de banda para el equipo local. Ojo, ese despeje. Tiene que salir el portero de la Amistad, Galindo, a despejar. Ojo, que puede haber contra del equipo madrileño. Lo que ha habido es una falta. Falta del central del equipo palentino, que se vio obligado a cortar esa contra en la que subían cuatro hombres del Alcorcón. Nos dicen en un comentario que saquen a Gianluca, que creo que ha comenzado en el banquillo, así que cuando salga intentaremos hacer buenas tomas de este jugador del número 3 del Alcorcón. Cuando ya va a poner en juego esta falta Nicola, parece que va a intentar tirar desde ahí, pero no, va a ser jugada ensayada. Despeja en principio el Alcorcón. Ojo, que es Hugo. Intentaba buscar posición de disparo Hugo.
saca ya el balón La Amistad, pero muy presionado por los hombres del Alcorcón. Ojo, ese rebote le llega directamente a las manos de Galindo. Ya hemos avisado que está presionando muy bien el Alcorcón, poniendo en serias dificultades al equipo palentino para sacar el balón. Ahora ha peinado ese balón Dani, ojo que es Bruno, intenta meterse en el área Bruno. Y ese balón a punto de marcar, será córner a favor del equipo local. Buena acción de Bruno y su disparo que tuvo que despejar la defensa del Alcorcón in extremis, porque ese balón era muy peligroso. Nuevo córner. Nuevo córner favorable al equipo local, que está intentando deshacerse de ese dominio inicial del Alcorcón. Balón que le llega mansamente a Galindo y por petición de Alonso, vamos a decir de nuevo los 11 por parte de La Amistad: Galindo, David, Iker, Nico, Marc, Jaico, Mario, Matías, Dani, Víctor y Bruno. Y por parte del Alcorcón: Fabio, Trullol, Víctor, Perea, Jaume, Hugo, Vergara, Illana, César, Minisuper y Nicola. Juega ya el equipo amarillo en defensa, intenta sacar el balón La Amistad, pero como siempre, buena presión del Alcorcón. Ahora ha sido Jaume, el lateral izquierdo del Alcorcón, que ha enviado ese balón fuera. Intenta entrar por la banda derecha el equipo palentino, pero ese balón que mansamente ha llegado a los pies de Fabio, que ya golpea hacia la posición de César. Ahora toda la ventaja es para Jaico, el mediocentro del equipo palentino. Buen balón de Jaico hacia la posición de Bruno, pero no ha podido controlar Bruno. Pedía Bruno el balón un poco más al espacio. Tiene ya el Alcorcón ese balón en defensa. Ojo, que ha robado bien La Amistad. Peligro del equipo palentino. Ojo, ese pase. Y penalti. Se disponía Víctor a tirar a puerta y va a ser penalti favorable al equipo palentino. Tarjeta amarilla. Veremos si ha sido para Trullol esa tarjeta. Sí, ha sido tarjeta amarilla para el número 18, Trullol. Y parece que va a ser Jaico, el jugador, el número 6 de La Amistad, que va a intentar convertir este penalti. Fabio en la portería. Ahí va Jaico, pierna derecha. Jaico, gol, gol de Jaico, empata el partido el equipo local, empata La Amistad, por tanto, FIA La Amistad 1, acaba de empatar Jaico de penalti, Agrupación Deportiva Alcorcón, marcó Hugo. Qué bien le ha venido este penalti al equipo local, porque estaba siendo dominado en los primeros minutos por el equipo madrileño. Pero ha sabido el equipo amarillo, ha sabido salir al ataque y ha conseguido provocar ese penalti. Y por tanto, este empate, partido entretenido el que nos están ofreciendo estos dos equipos. Recordamos, el Alcorcón que viene de perder en casa del Atlético. Y La Amistad, que consiguió sacar un empate a cero en su visita al Unión Adarve en la primera jornada.
juega ya el equipo amarillo. Es Bruno el que jugaba con Iker, ahora ha perdido ese balón el equipo de la Amistad, pero con ese despeje de Trullol, el saque de banda será favorable al equipo amarillo. Buena salida del balón ahora del equipo local, del equipo de la Amistad. Ahora ese balón buscando a Matías, pero demasiado largo. Será saque de puerta para el Alcorcón. Ha puesto ya ese balón en juego el Alcorcón, a punto de perder, pero pide falta Jaume, pero sale el equipo amarillo. Y ahora ese balón que no ha sido bueno de Matías, que debería haber hecho un envío un poco más a banda, se le fue directamente fuera. Sacará de puerta el portero del Alcorcón, Fabio. Balón que pugnaba ahí el número 10 del Alcorcón, Nicola, con Jaico, el autor del gol local. Falta que va a sacar ya Trullol. Ha tocado Jaume para César. César combinando con Vergara. Ha recuperado el equipo palentino. Ahora es Bruno el que intenta avanzar por esta banda izquierda, perseguido por dos rivales. Se da la larga Bruno, se le ha marchado ese balón, pero aplaude el público. Ha cambiado bastante la Amistad desde el comienzo de partido, la de impulso ese gol. Partido mucho más igualado el que estamos viendo a raíz de ese gol. Tras el dominio del Alcorcón, recupera de nuevo el equipo amarillo. Sale por la banda derecha David. Combina con Mario. Mario estuvo a punto de perder, pero ha sido objeto de falta. Falta favorable al Club Internacional de la Amistad. Llegamos ya al minuto 25 de este interesante partido. Empate a uno en el marcador entre el equipo del Club Internacional de la Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Recordamos, comenzó muy pronto atacando el Alcorcón con ese gol de Hugo tras la jugada muy buena de César, con un disparo que le complicó la vida a Galindo. Llegó Hugo para marcar ese gol de rechace, y luego el penalti que transformó Jaico, cuando ahora va a ser córner favorable al equipo madrileño. Va a ser saque de banda, perdón. Va a sacar Jaume, el lateral izquierdo. Varios hombres del Alcorcón metidos en el área. Balón que ya ha sido puesto en juego. Ese rechace le ha llegado a la posición de Bruno, que despeja. Sale el equipo amarillo, el equipo de la Amistad, por mediación de Dani. Ojo que ese balón puede ser bueno. Se anticipa Trullol sobre la posición de Víctor. Buena acción de nuevo de la Amistad. Y ahora la falta, que ha sido cometida por un jugador del equipo local. Será balón para el equipo madrileño. Thank you.
Juega ya Trullol, balón largo hacia la posición de Perea. No puede llegar Perea. Saque de puerta que será favorable al Club Internacional de la Amistad. Bueno, recordarles que están viendo este partido en el canal Bifotos. No olviden suscribirse y darle like. Nos ayudarán a seguir ofreciendo este tipo de partidos. Saca ya el balón el equipo local. Balón largo. Ha cabeceado Jaume. Balón que se ha ido directamente fuera y sacará de banda el Club Internacional de la Amistad. Juega el equipo amarillo, balón que ha metido al área. Ahí hay muchos jugadores del Alcorcón. Uno de ellos despejó, pero no pudo enviar el balón muy lejos. Ataca el equipo palentino. Es Bruno el que tiene el balón en la banda izquierda. Acompañado por Iker. Iker y Bruno. Va Iker, balón al área. Ojo que hay un jugador en el segundo palo. A punto de llegar ese balón al jugador. Creo que era Mario el jugador que esperaba ese balón en el segundo palo. Buena jugada de nuevo del equipo local. Está mejorando mucho en esta segunda en segundo tramo de la primera mitad. El equipo local que salió bastante a expensas del Alcorcón. Saca ya Fabio, el portero madrileño. Ahora le ha llegado ese balón a César, el autor de ese precioso disparo que propició el 0-1. Juega el equipo madrileño en defensa, es Trullol el que tiene ese balón, balón largo hacia la posición de César. César con David. Ha tenido que retrasar César, ahora es Jaume, el centro. Ojo, ese remate, balón que le puede llegar a Hugo. Evita que salga ese balón Hugo. Busca a alguien a quien pasar. Ha encontrado al número 7, Mini Super. Retrasó el balón para Perea. Y de nuevo comienza la jugada el equipo madrileño. Por mediación de Trullol, que combinó con Víctor. De nuevo Trullol. Ahora ha salido Jaico a intentar cortar ese balón, pero de nuevo es Mini Super, el habilidoso extremo diestro del Alcorcón. Ha recuperado ya el equipo amarillo, aunque poco le ha durado este balón. Y el balón que juega ya el Alcorcón en defensa. Juega Nicola, intentaba filtrar ese balón para Mini Super, ha cortado la defensa palentina, pero está recuperando otra vez muy pronto el balón en Alcorcón. De nuevo le dura muy poco la pelota al equipo local. Ha venido Illana aquí a esta banda derecha, balón que intentaba meter Illana dentro del área. Cabeceó Jaico, pero ha recuperado de nuevo el Alcorcón. Balón que juega Perea con Illana. Illana intentaba abrir a la banda izquierda. Allí esperaba ese balón Nicola. Ahora la pugna entre Jaume y Mario. Y la falta de Jaume. Falta que será favorable al Club Internacional de la Amistad.
Llegamos ya al minuto 32 de esta primera parte. Empate a uno entre Amistad y Alcorcón. Balón al área del equipo local. Ahora parece que podía despejar al Alcorcón. No se entendieron bien. Finalmente sí que despejaron. Es César el que tiene ese balón para el equipo amarillo. Joker recuperaba ese balón Mario. Será saque de banda favorable al equipo madrileño. Juega ya el Alcorcón en defensa. Estruyol el que ha abierto para Perea. Buena presión ahora de Bruno. Se evitó que pudiera sacar cómodamente el balón Perea. Saque de banda favorable al equipo de camiseta azul. Balón largo ahora. Toda la ventaja para la defensa de la Amistad. Estaba solo el número 8 Matías. No se dio cuenta. Balón que ha recuperado, por tanto, el equipo madrileño. Es Vergara el que combina con Trullol. Trullol ha retrasado para su portero Fabio. Es Vergara de nuevo. Se desmarca por la banda derecha Perea. No le han visto. Ahora Nicola ha bajado a jugar ese balón al medio campo. Oh. Ojo que es Mini Super el que abre ese balón a la banda derecha. Mucha habilidad la de este jugador, pero su pase no ha sido bueno para Perea. Saque de banda para el equipo local, que ya se ha puesto en juego. Es Bruno el que está presionado por Perea. Se da la vuelta a Bruno. Balón que echó Perea fuera. Saque de banda para el equipo amarillo. Ahora la pugna entre jugadores ha acabado con esta falta favorable a la Amistad. Mientras protestaban, sacó ya rápido el equipo local. Es Dani el que intentaba combinar ese balón. Ojo que ha perdido Jaico, pero se ha rehecho de su error. Ojo que de nuevo era César el que intentaba seguir con el balón. Ahora es Hugo el autor del gol madrileño. Sube Jaume por la banda izquierda, abre para la posición de César. César que intenta internarse en el área, ahí va César, ese balón a punto de llegar a la posición de Mini Super. Pero ahora es el equipo amarillo el que sale a la contra por mediación de su capitán. Balón que ha conseguido abrir Víctor a la posición de Bruno. Ojo que se interna Bruno. El balón atrás y el gol. Gol. Gol de la Amistad. Ha marcado Dani. Buenísima jugada ahora del equipo amarillo que ha propiciado este segundo gol. Gol de Dani a pase de Bruno. Qué bonito partido el que nos están ofreciendo estos dos equipos, lleno de alternativas. Muy celebrado el gol en la nueva Balastera. Y a la Amistad 2 ha remontado este partido. Agrupación Deportiva Alcorcón 1. Bueno, pues se han encontrado ahora los jugadores de arriba del equipo local de la Amistad. Jugada que fue llevada por Víctor. Abrió el balón hacia Bruno y Bruno que se metió hasta la cocina. Balón atrás y Dani no perdonó. Se adelanta el Club Internacional de la Amistad. 2-1 tras el gol inicial del Alcorcón. Ha sabido remontar el equipo local. Veremos qué tal le sienta este gol al equipo madrileño, que estaba haciendo un buen partido, pero ha visto cómo su rival le ha remontado.
interesante partido con goles el que nos están ofreciendo estos dos equipos, tras que en la primera jornada tuviera un poquito de goles. Empate a cero para el equipo amarillo en campo de la Unión Udarbe. 0-1 que perdió el Alcorcón ante todo un hueso como el Atlético Madrid. Ahora ataca el Alcorcón. Ojo ese remate que intentaba Mini Super. Se le fue alto el remate de cabeza tras el buen centro del lateral izquierdo Jaume. Saque de puerta que será favorable al equipo local. Va a sacar ya de puerta Galindo, el portero de la Amistad, con ese pantalón negro, camiseta rosa. Abierto para Iker. Iker combinó con Bruno. Se da la vuelta a Bruno. Y ha sido Perea, el lateral derecho, el que ha enviado ese balón fuera. Será saque de banda para el equipo palentino. Se queja Dani, el autor del segundo gol, de una falta. Pero ese balón, que ya pertenece al equipo madrileño, ahora presiona el equipo amarillo, que se ha venido arriba tras esos dos goles. Ojo que tiene Dani el balón al borde del área, perseguido por dos jugadores del Alcorcón. Qué habilidad la de Dani. A punto de crear serios peligros Dani. Buen partido de los atacantes de la Amistad, que empezaron sin tener muchas opciones, pero poco a poco han ido cogiendo confianza y con esos dos goles van ganando este partido. Balón que juega ya el equipo madrileño. Es Trullol el que ha combinado con Illana. Illana para Víctor. Víctor que abre para Jaume. Presión ahora por parte de Mario. Ojo, que ese balón le podía llegar a César, pero toda la ventaja para Nico. A punto de perder Nico. Creo que era Mini Super el jugador que estaba ahora en la posición de extremo izquierdo por parte del Alcorcón. Saque de banda que va a poner en juego Jaume. Esperan los jugadores del Alcorcón dentro del área. Balón que le ha llegado a Hugo, centra a Hugo, pero ese balón directamente a las manos de Galindo. Avanza Iker por la banda izquierda, intentaba meter un balón para Dani, pero toda la ventaja para Fabio, el portero madrileño. Últimos 5 minutos ya de partido, con este resultado de 2-1 para el Club Internacional de la Amistad, que ha sabido remontar en esta primera parte. El gol inicial del Alcorcón, el gol de Hugo. Recordamos, luego empató de penalti Jaico, y en esa buena jugada hace unos minutos puso el 2-1 el número 9 Dani. Juega el Alcorcón en defensa. Es Trullol. Trullol que intenta enviar el balón hacia la posición del extremo izquierdo. A punto de perder el equipo madrileño. Recuperó el equipo local. Ahora balón abierto a la banda izquierda, a la posición de Iker. Iker para Bruno. Intenta marcharse Bruno. Arranca la moto Bruno, pero rápidamente Perea se ha rehecho para despejar ese balón. Va a poner ese balón en juego Perea. Perea de nuevo para Bruno. Intenta centrar Bruno. Ese balón golpeó. Parece que no ha golpeado en nadie, por tanto será saque de puerta para el equipo madrileño. Juega ya el Alcorcón
En defensa es Jaume el que intentaba lanzar ese balón, golpeó ese balón en Mario. Saque de banda favorable al Alcorcón. Balón largo ahora, ha golpeado en Bruno, a punto de recuperar el equipo local. Ojo, qué acción de Vergara, que ha conseguido llevarse ese balón. Y ahora la falta que ha cometido Mario sobre Jaume. Le pide tranquilidad el árbitro, va a ver la tarjeta amarilla a Mario. Por tanto, una tarjeta amarilla para cada equipo. La vio Trullol tras cometer el penalti y ahora la ha visto Mario, el número 7 del Club Internacional de la Amistad. Menos de 2 minutos ya para llegar al tiempo reglamentario de esta primera mitad. Adelanta muchísimo la defensa, la Amistad en esta falta. Curiosa forma de defender esta falta del equipo amarillo, que ha subido muchísimo las líneas. Saca ya Galindo. Galindo que juega con Marc. Marc para Iker. Iker para Bruno. Bruno de nuevo para Marc. La combinación. Parece, veremos a ver si puede llegar Bruno. Se ha tirado bien Trullol. Reclaman que le golpeó ese balón en la mano de Trullol, pero lo que ha pitado el árbitro es saque de banda favorable al Club Internacional de la Amistad. Biker a sacar ese balón. De nuevo le pide el entrenador a Bruno que sea él el que ponga ese balón en juego, seguramente porque tenga un lanzamiento de banda más largo. Ahí va Bruno, balón al área, cabecea a un jugador de camiseta amarilla. Ahí va varios jugadores al rechace y la falta que será favorable al equipo madrileño. Ojo, Trullol, que fue allí a empujar, que tiene una tarjeta amarilla. No debería meterse en ese tipo de acciones el número 18. Tiempo cumplido ya en la Nueva Balastera. Recordamos, 2-1 a favor del equipo local, del equipo de la Amistad. Balón retrasado para Fabio. Parece que puede acabar aquí este partido, por lo menos en su primera mitad. Ha recuperado el balón el equipo amarillo. Es Dani, el autor del segundo gol, que conduce el balón, perseguido por César. Intenta centrar Dani, pero no había ningún jugador de su equipo para rematar. Ahora el cambio de juego. Toda la ventaja para la defensa madrileña. Es Illana el que ha bajado muy bien ese balón para Trullol. Intenta salir con el balón jugado el equipo madrileño. Y el fuera de banda que será favorable al equipo palentino. Ha puesto ya ese balón en juego la Amistad. Recuperó rápidamente el Alcorcón. Últimos instantes de esta primera parte. Tiene el balón David. David que ha retrasado para... O sea, Perea, perdón, ha sido el que ha retrasado para Trullol. Trullol con Vergara, Vergara para Víctor. Víctor intenta un pase sobre Jaume, no va a poder llegar. Y creo que aquí se va a acabar esta primera mitad. Recordamos, 2-1 para el equipo local. Volvemos con la segunda mitad.
Yeah.
turns on me and looks so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Under your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold. The wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold. The wind is cold. You must return to the wild.
Seguimos desde el Estadio La Nueva Balastera con este partido entre el Club Internacional de Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Recordamos, 2-1 al descanso a favor del equipo local. Como ven, se preparan dos cambios por parte de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Son el número 21 Alex y el número 28 Gonzalo, los jugadores que van a entrar al campo. Los jugadores que se han retirado creo que son el número 11 César y el número 20 Vergara. En efecto, nos confirma la megafonía que así va a ser. Los mismos dos sales que habíamos dicho, los dos cambios. Sin cambios en el equipo local, en el Club Internacional de la Amistad. Va a dar comienzo ya esta segunda parte. Llegan ya los jueces de línea a sus posiciones y se va a dar comienzo ya al inicio de esta segunda parte. Va a poner el balón en juego Dani, el número 9 de la Amistad, el autor del segundo gol. A punto de recuperar al Alcorcón, pero mantiene la posesión el equipo local. Disputa en el medio campo. Ahora es Matías el que ha sido objeto de falta. Falta protestada por los jugadores del Alcorcón. Rápidamente ha puesto Jaico el balón en el juego, el autor del primer gol de la Amistad, de penalti. Ahora intentaba Bruno meterse en el área. Despejó el Alcorcón y de nuevo es Jaico el que ha sufrido esa falta. Falta que será favorable al equipo palentino. Nos preguntan cómo se llama este campo, pues es el Estadio La Nueva Balastera, este precioso campo que pueden ver aquí en Palencia, donde juegan como locales, aparte de este Club Internacional de la Amistad, también equipos que están en tercera ref, como el Palencia Club de Fútbol y el Palencia Cristo Atlético. Balón que tiene ahora el número 10 del Alcorcón. Es Nicola el que tenía ese balón, pero la falta que ha pitado el colegiado sacará, por tanto, la Agrupación Deportiva Alcorcón. Juega ya el Alcorcón en defensa. Lo ha hecho su portero Fabio, ha combinado con Trullol, Trullol para Víctor, Víctor para Jaume. Intentaba un balón largo Jaume, pero vino Mario a tapar ese envío. Saque de banda para el equipo madrileño. Ahora es Gonzalo el jugador que ha entrado en esta segunda parte, el que ha combinado con Hugo, el autor del gol madrileño. Se va Hugo hacia la banda, pero su centro no encontró rematador. Todos los hombres del Alcorcón buscaban en el primer palo y atrás. Envió Hugo al segundo palo, por tanto, saque de banda para el equipo palentino. Ha sacado ya el equipo local. Balón por los aires ahora. Buscan los dos equipos hacerse con ese esférico. Ha saltado Jaume. Y el saque de banda que será de nuevo favorable para el Club Internacional de la Amistad. No tiene prisa ahora el equipo local, sabedor que este resultado es buenísimo para ellos. Ahora intentaba pinar Gonzalo, no pudo
No pudo tocar ese esférico. Balón que juega en defensa ya el equipo amarillo. Es Víctor el que tiene ese balón, el capitán del equipo palentino. Es Mario ahora el que toca. Mario para Jaico. Perdió Jaico. Buena pelea de Gonzalo ahora. Balón que ha sido retrasado para Galindo, que despejó. Y ese balón que le ha llegado a Dani, que intentaba controlar con el pecho, pero le ha llegado al número 10 del Alcorcón, a Nicola. Buena habilidad la de Nicola, que se hizo con ese esférico. Ha combinado con Mini Super, el centro de Mini Super. Despejó la defensa del Alcorcón, del Amistad, perdón. Ojo, que se ha ido muy bien ahora Víctor con ese balón. Balón abierto a la banda izquierda. Ojo, que se puede internar el jugador de la Amistad. Balón fuera. Qué buena jugada ahora de Bruno, que se internó como siempre por la banda izquierda y su centro chut se fue muy escorado. No llegó nadie al remate. Saque de puerta, por tanto, para la agrupación deportiva Alcorcón. Ha sacado ya el equipo madrileño. Balón que lleva Illana. Illana que ha abierto a la posición de Trullol. Trullol intenta un balón largo sobre Gonzalo. Metió el cuerpo Gonzalo. Y el saque de banda que será favorable para el equipo madrileño. Puede centrar el Alcorcón, ojo que esperaba Gonzalo ese envío. Balón que le ha llegado al número 17 del equipo madrileño. El centro, balón para Gonzalo que remató fuera. Buena jugada ahora del equipo madrileño buscando el empate el Alcorcón. El centro y el remate de Gonzalo que no encontró portería. Va a sacar ya el equipo local por mediación de Galindo, su portero. Balón que salta Illana con Matías. Ganó la partida Matías. Ojo, pero que ha recuperado ahora es Alex, el que conduce el balón para Alcorcón. Alex abrió para Hugo. Hugo que intenta meterse en el área. Intenta marcharse Hugo, cede el balón para Alex. Ojo que tiene espacio para disparar Alex. Se hace hueco para disparar Alex. Paró Galindo. Buena acción ahora de Alex. Al borde del área. Intentó hacerse sitio para disparar, pero su disparo lo detuvo Galindo. Intenta empatar el Alcorcón. Va a poner el balón en juego Galindo. No ha podido llegar Bruno a ese envío de Galindo. Será saque de banda de nuevo para Alcorcón. Juega ya el equipo madrileño, aunque ha recuperado ya el Club Internacional de la Amistad. Balón que tiene ya Víctor, abre a la banda izquierda para Bruno, que se está mostrando muy peligroso en esas acciones por banda izquierda. Su centro directamente fuera, acción muy similar a la anterior, en la que centró raso. Esta vez su centro también ha sido demasiado cruzado, pero esta vez más bombeado. Saca ya de puerta la agrupación deportiva Alcorcón. Sube por la banda izquierda del Alcorcón. Ha sido Jaume el que ha tocado ese balón para Mini Super. Ha sido objeto de falta el habilidoso extremo del equipo madrileño. Y la tarjeta amarilla que ha sido para David.
el lateral derecho de la Amistad. Segunda tarjeta amarilla para el equipo palentino. La vio Mario en la primera mitad. Ahora ha sido David. Vemos que prepara dos cambios el equipo local. Se preparan el número 15, Azan, y el número 24, Dylan. Va a sacar esta falta Alex. Ojo ese balón. Ojo que le ha llegado a la posición de Trullol, pero entraron en fuera de juego varios jugadores del equipo madrileño. Buen balón de Alex, pero acertó la defensa local haciendo el fuera de juego. Vamos ya con estos dos cambios. Bueno, pues no sé si han oído la megafonía. Han entrado Alan y Dylan con el número 15 y el número 24 respectivamente, y se ha marchado el número 7, Mario, el jugador que había recibido tarjeta amarilla en la primera parte, y Matías con el número 8. Va a sacar ya de puerta Galindo, el portero de la Amistad. Balón que intentaba rechazar la defensa del Alcorcón. Rápidamente corre Perea para poner ese balón en juego. Con más prisa, lógicamente, ahora el equipo madrileño. La Amistad satisfecha con este resultado, aunque también está intentando buscar alguna contra, sobre todo por mediación de Bruno por esa banda izquierda. Parece que se ha colocado Alan, el número 15, por esta banda derecha. Ojo, que ahora el balón lo tenía Gonzalo. Se ha tirado muy bien Marc a despejar, pero el balón le llega a Alex. Alex que combina con su compañero. Era Mini Super, su compañero. Y el balón que lo tiene ya el Club Internacional de la Amistad. Decíamos que se ha colocado Alan en esta banda derecha del ataque de la Amistad. Cuando de nuevo es Bruno el que se interna por la banda izquierda, y el córner que será favorable al equipo local. Va a sacar este córner ya el equipo que viste de amarillo, el equipo local. Balón al área, pierna derecha, balón muy cerrado. Despejó, creo que ha sido Gonzalo el jugador que despejó. Y ya ha puesto de nuevo el balón en juego la Amistad. Ojo que es Bruno de nuevo, puede crear peligro Bruno, se da la vuelta, cede para su compañero y el centro rematado por Dani, directamente fuera. Saque de puerta para la Agrupación Deportiva Alcorcón. Nuevo cambio ahora en el equipo madrileño. Va a entrar Pepote con el número 8. Veremos quién es el jugador que se retira. Creo que ha sido Hugo el jugador que sale por el... Así ha sido, se retiró el autor del único gol del Alcorcón, Hugo, y ha entrado Pepote con el número 8. Tiene ya el balón el equipo madrileño. Ha sido Illana el que ha cedido para su portero, para Fabio. Balón larguísimo de Fabio, ojo, que podía coger la espalda Alex. Pero ha recuperado ya el equipo local. Y ahora
Balón que será saque de banda favorable al Alcorcón. Ojo, peligro ahora, ataque del Alcorcón. Era mini super, pero buena acción defensiva del equipo de la Amistad. Habrá saque de banda para el equipo local. Balón que ha cabeceado mini super. Ahora fue Jaico el que también cabeceó. Saque de banda favorable al equipo madrileño. Intentaba sacar rápido Jaume. Ha combinado con Illana. Illana presionado por el número 10, Víctor, el capitán de la Amistad. Es Trullol el que se ha puesto ahora en la banda derecha. Balón largo sobre la posición de mini super. Y será saque de puerta favorable al equipo local. Ha sacado ya Galindo, balón cabeceado por Jaume, intenta atacar el equipo amarillo, el equipo de la Amistad, por la banda izquierda, es Bruno el que conduce ese balón, combinó con su compañero, de nuevo Bruno, ahora era Jaico el que retrasó ese balón para la posición de Marc, Marc que juega con Nico, Nico abre para David. Presiona ahora el Alcorcón, ha tocado ese balón el número 15, Alan, que de nuevo tiene el balón, Alan que intenta irse por la banda derecha y el saque de banda que será favorable al equipo amarillo. Intenta atacar el Club Internacional de Amistad por esa banda derecha. De nuevo tendrá ahí un saque de banda pegadito al córner. Va a ser David, el número 2, el que intenta meter ese balón al área. Ojo que allí controlaba el delantero, el número 9, Dani. Ese balón que no ha sido del todo bueno de Jaico, tuvo que apurar Iker para evitar que saliera. De nuevo es Iker el que tiene ese balón, intentaba combinar con Jaico, no ha sido bueno ese envío. Sale ya el Alcorcón por mediación de Illana. Illana que retrasó para Trullol, Trullol con Illana, de nuevo Trullol. Otra vez es Illana el que tiene ese balón. Ahora balón largo a la posición de Alex. Ojo que el semifallo, a punto de llegar Gonzalo, pero ha podido llegar Galindo a hacerse con ese balón. Recordamos, minuto 16 ya de esta segunda parte. Sigue ganando por 2-1 el equipo local, el equipo de la Amistad. Intenta empatar el equipo madrileño. Es Pepote, el jugador que ha entrado hace breves instantes, el que controlaba ese balón. Ojo, la internada de mini super, se adentra en el área, balón que se le dio muy largo. Y ahora el claro empujón de Víctor, es sancionado por el colegiado, falta favorable al equipo amarillo. Se va a realizar un cambio más por cada equipo, por parte de la Amistad. Recordamos.
contamos los cambios que se han realizado. En la amistad se ha marchado Dani y ha entrado Raúl con el número 16, mientras que en el Alcorcón se ha marchado Mini Super y ha entrado David. Balón que ha cabeceado ya Jaico. Intenta atacar el equipo amarillo, balón al área, pero toda la ventaja para Fabio, el portero madrileño. Juega ya el Alcorcón desde atrás. Lo ha hecho Trullol con Víctor. De nuevo, balón para Trullol. Intenta avanzar metros Trullol. Balón largo hacia la posición de Gonzalo. Cabecea Gonzalo. A punto de recuperar la amistad. Ha despejado el equipo amarillo. Ahora es Raúl el que peleaba ese balón. Balón que le llegaba a Alan, pero ya ha recuperado el equipo madrileño de nuevo. Ojo que ha estado a punto de recuperar Alex. Ataca ahora el equipo local por la banda izquierda. Ojo ese balón, que puede ser bueno. El centro. Está rodeado por jugadores azules. Ahora el disparo de Alan. Intenta centrar Alan, decide retrasar el balón hacia la posición de Jaico. Ahora mete el balón en el área Jaico, balón directamente a las manos del portero. Sale rápidamente el Alcorcón, balón largo hacia el número 19 David. Y el saque de puerta que será favorable al equipo de la amistad. Va a poner ese balón en juego ya Galindo. Balón largo de Galindo. Buscando a algún compañero. Ha tocado Iana, el número 5 del Alcorcón. Pelean ahí jugadores de uno y otro equipo. Al final Jaume se ha llevado ese balón. Buen partido el de Jaume en el lateral izquierdo. Más complicado lo ha tenido su compañero Perea en la otra banda, con la presencia del habilidoso número 11 de la amistad, Bruno. ¡Ojo ese balón que le llega a Alan! ¡Puede centrar Alan! Balón bueno de Alan, rechazó la defensa del Alcorcón. Ahora ha habido falta del número 2, David. Sacará, por tanto, la agrupación deportiva Alcorcón. Juega ya el equipo local en defensa. Por mediación de Marc. Marc para Nico. Recorta bien Nico. Aplausos en la nueva balastera. Ahora ha tocado Víctor. Víctor para Marc. Sale por el otro lado ahora el equipo local. No tiene ninguna prisa ahora el equipo de la amistad. Ahora ha sido el número 24 Dylan el que intentaba controlar ese balón. Perdió. Y recuperó la pelota la amistad con esa falta. Protestan los jugadores del Alcor con esa falta. Y ya va a ser Nico, el número 4 de la amistad, el que ponga ese balón en juego. Balón que buscaba a Bruno en la banda izquierda. Saque de banda para el equipo local. Ha puesto ya el balón en juego la amistad, pero cabecea un jugador del Alcorcón. Ahora contra del equipo madrileño.
intento de apertura para hacer la banda izquierda, que cortó el equipo local, y el saque de banda que rápidamente ha sacado Pepote. Ahora es Illana el que tiene ese balón en su poder. Ha combinado con Víctor. Víctor con Gonzalo. Ahora el balón que le ha llegado a Nicola. Nicola que ha combinado con Jaume. Jaume de nuevo para Nicola. Nicola retrasa para la a la posición de Víctor. Y ese envío de Víctor que le ha llegado al número 19 David, pero estaba en fuera de juego. Se dirige Galindo, el portero de la Amistad, a sacar este fuera de juego. Ataca ahora la Amistad por la banda derecha. Es Alan el que intenta marcharse de David. Pero se llevó David ese balón. Ahora es Gonzalo el que pugnaba con Nico. Un delantero peleón, Gonzalo, el número 28, por lo que podemos ver. Juega ya el equipo madrileño desde la defensa. Estruyol, el que ha abierto a la banda derecha. Ahora es Illana. Perea para Trullol. Trullol que retrasa para Fabio. Vuelve a empezar el equipo madrileño, que tiene que madurar una buena jugada para buscar ese empate. Ojo, que ha perdido ahora. Recupera de nuevo el equipo. Le ha favorecido esa pérdida. Ojo que David se intenta internar en el área. Buena acción defensiva ahora del lateral derecho de la Amistad. Aplausos en la nueva balastera de nuevo. Es Víctor el que intentaba combinar. Y Gonzalo, que no puede acudir a ese balón, ya que venía de posición antirreglamentaria. Juega en defensa el equipo local. Se lleva Pepote ese balón. Ojo a Pepote. Intenta combinar con Gonzalo. Será saque de esquina para el equipo madrileño. Suben los hombres más altos del Alcorcón buscando ese remate. En concreto han sido Víctor y Trullol los que han subido desde la defensa. Saca ya el Alcorcón. Balón despejado. Ojo que le llega a Illana al borde del área. Combina Illana con un compañero. Balón al área. Toda la ventaja para Galindo. Ha sacado rápido Galindo buscando a Bruno, pero ese balón es favorable al equipo madrileño. Se precipitó ahora el equipo amarillo, perdiendo muy rápido ese balón. Va a llegar ese balón a la posición de Jaume, que intentaba combinar con David. Y el saque de banda, que será de nuevo favorable al equipo azul. Era Pepote, el hombre que intentaba avanzar con ese balón. Falta que sufrió Pepote. Ha acudido Nicola, el número 10, a sacar este balón. Levanta los dos brazos Nicola. Intenta mostrarles Nicola a sus compañeros la jugada que quiere realizar. Pelea y Trullol con compañeros y con rivales. Ojo, ese balón que golpeó Illana. Pero de nuevo, toda la ventaja es para Galindo. Sale ya el equipo de la Amistad.
por mediación de Iker, perseguido por Alex, mandó el balón fuera a Alex, será saque de banda, por tanto, para el Club Internacional de la Amistad. Recordamos que están viendo este partido en el canal Bifotos, no olviden suscribirse y darle like. Esta tarde seguimos en Palencia, concretamente en Becerril de Campos, donde veremos el partido del grupo octavo, tercera división, el debut de Becerril y de Ávila, del Real Ávila, en esta temporada. Eso será a las 6 de la tarde, mientras que aquí, minuto 73 de partido. Seguimos con 2-1 favorable al Club Internacional de la Amistad. Intenta el Alcorcón empatar. Nuevo cambio del equipo local. Va a entrar Mateo. Y veremos quién es el jugador que se retira del terreno de juego. Pues se ha retirado Bruno, el habilidoso extremo, con el número 11, y ha entrado Mateo con el número 17. Ojo, que puede atacar el equipo local, balón abierto a la banda izquierda. Intenta hacerse el sitio para disparar el jugador palentino, pero ya tiene el balón en su poder Jaume, el lateral izquierdo del equipo madrileño, que despejó, por tanto, saque de banda para el equipo palentino. Ha sacado ya ese balón David. Recuperó el Alcorcón, algunos piden falta en esa recuperación del equipo madrileño. Va a ser saque de banda para el Alcorcón, ha sacado ya David para Gonzalo, Gonzalo para David de nuevo. Ahora es Pepote el que puede abrir a la posición donde esperaba Alex. No fue bueno ese balón de Pepote. Y ahora toda la ventaja es para Trullol. Intenta apurar sus opciones de empatar este partido el Alcorcón. Ahora ese balón de Nico, que ha sido cortado por el equipo local. Va a poner el balón en juego Jaume de nuevo. Lo ha hecho con Gonzalo. Ojo, que ahora es Pepote el que intenta meter ese balón hacia David. Cortó la defensa de la Amistad. Creo que Salan, el jugador que tiene ese balón. Ojo, que ha fallado la defensa en ese envío, falló también Trullol. Cúmulo de despropósitos ahora en el equipo madrileño, pero no pudo aprovecharlo la Amistad. Ojo, que se ha tirado muy bien Dylan ahora por ese balón. El balón que le llega a Alan, puede centrar a Alan. Balón peligroso y tuvo que venir Trullol, el número 18 del equipo madrileño, a despejar ese balón. Será córner para el Club Internacional de la Amistad. Ha sido saque de banda finalmente. Ahora va a ser saque de banda favorable al equipo madrileño. Juega ya el Alcorcón en defensa. Veremos si es capaz el equipo madrileño de tener alguna buena ocasión para empatar este partido. Le quedan poco más de 13 minutos de tiempo reglamentario, más lo que decida añadir el colegiado. Ojo, ahora esa acción de Galindo, que quiso meterse con el balón dentro del área para poder cogerla con la mano ante la presión del jugador madrileño.
Juega ya Jaiko. Jaiko que quería abrir para Alan. Cortó el equipo madrileño, pero sigue el ataque de la amistad. Es David el que intentaba hacerse con ese balón. Ahora la entrada. Se duele Jaume, el lateral izquierdo. Ha recibido una buena patada. Y la tarjeta amarilla que va a ser para David. Expulsado David, tarjeta roja para él. Se queda con un hombre menos el equipo de la amistad. Doble amarilla para David. Innecesaria esa entrada en esa posición. Se queda con un hombre menos el Club Internacional de la Amistad. Expulsado el lateral derecho David. Disputará estos 11 minutos que quedan para la finalización del tiempo reglamentario con un hombre más, más el descuento. El equipo madrileño, que tendrá esa superioridad numérica cuando prepara un nuevo cambio. Se prepara Mario Damiano para entrar al terreno de juego. Juega en defensa ya el equipo madrileño, ahora embotellado ya el equipo local. Con un hombre menos, recordamos. Es Jaiko el que intentaba hacerse con ese balón y el saque de banda que favorecerá al equipo local. Balón despejado por el equipo amarillo. Le llega directamente a la posición de Illana, el número 5 del equipo madrileño. Abierto para Jaume. Jaume intenta avanzar. Ahora ese balón que le ha llegado a Víctor y ha sufrido esa falta por mediación de Pepote. Ha visto la tarjeta amarilla el número 8, Pepote. Se va a realizar ya este cambio. Pues lo dicho, entra Mario Damiano, se marcha Jaume. Se ha incorporado el número 15 del Alcorcón. Intentando buscar el empate. Ahora parece que controlaba con la mano Raúl, el número 16 de la amistad. Sacará de banda el equipo madrileño, que se le acaba ya el tiempo. Para los que no hayan visto el inicio del partido, recordamos un inicio arrollador del equipo del Alcorcón, con ese gol de Hugo tras una genialidad del número 11, César. Más ocasiones tuvo el Alcorcón, pero poco a poco se fue asentando en el partido el equipo de la amistad. Remontó el partido en esa primera mitad y ha conseguido aguantar este marcador. Pocas ocasiones hemos visto de peligro en esta segunda parte. Sí que algún acercamiento de Bruno por la banda izquierda para la amistad. Juega el equipo madrileño por esta banda izquierda. Es David. Ahora es Mario Damiano, el jugador que acaba de entrar, el que intentaba avanzar por esa banda izquierda. Saque de banda para el Alcorcón. Va a intentar meter el balón al área Mario Damiano. Ha cabeceado ese balón Jaiko, balón al borde del área. Intenta el Alcorcón crear peligro con ese tipo de acciones. Y el saque de banda, que será de nuevo para el equipo madrileño. Costa ahora el equipo madrileño por meter ese tipo de balones al área, buscando algún rebote que le permita tirar a puerta.
Es Alex el que conseguía controlar ese balón. Centro que fue despejado por la defensa de la Amistad. Ahora balón abierto hacia la posición de David. Intenta marcharse David. Puede irse David. Perseguido por dos rivales. Despeja la defensa de la Amistad. De nuevo será saque de banda para el Alcorcón. Nuevo balón desde el saque de banda para el Alcorcón. Ahora sí que puede salir a la contra el equipo amarillo. Es Víctor, el capitán de la Amistad, que intentaba mandar ese balón hacia la posición de Raúl, pero toda la ventaja para Fabio. Se le acaba el tiempo al equipo madrileño para empatar este partido. Poco más de 6 minutos para llegar a la finalización del tiempo reglamentario. Juega Illana. Illana que busca algún compañero al que pasar. Combina con Pepote, pero estaba muy presionado por Jaico. Ahora es Trullol el que abre a la banda derecha. Balón centrado desde la banda derecha. Ojo que le ha llegado el balón a Alex. El disparo de Alex directamente fuera. Va a sacar de puerta el equipo local, el Club Internacional de la Amistad. Cuando vamos a llegar a los 5 últimos minutos, con este 2-1 a favor del equipo palentino. Recordemos también que está con un hombre más el Alcorcón, tras la expulsión de David. Ahora se calientan los ánimos en la nueva balastera. Tarjeta amarilla para Illana por esa acción. Va a sacar de banda el equipo local. Balón que tocó Alan. Ahora es Gonzalo el que intenta hacerse con ese balón. De nuevo falló en la entrega el número 28, Gonzalo. Y el saque de banda que será de nuevo favorable al Club Internacional de la Amistad. Ha puesto el balón en juego ya el equipo amarillo, despejó el Alcorcón, de nuevo despejó el equipo palentino, intenta les hacerse con ese balón, saque de banda favorable al equipo madrileño. Ahora es Pepote, el jugador del Alcorcón, que ha abierto a esta banda izquierda, donde Mario Damiano ha intentado centrar. ¡Ojo, el balón! ¡Gol! Empató el Alcorcón. Ha sido Pepote quien, tras intentarlo de cabeza, cogió el rechace y consiguió empatar este partido. Gol del Alcorcón. Empate a 2 en la nueva balastera. El centro desde la banda izquierda que vino rebotado. Y Pepote, el número 8, primero de cabeza. A punto estuvo de marcar, se le escapó el balón a Galindo y en segunda instancia marcó Pepote. Empate a 2 en la nueva balastera entre el Club Internacional de la Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Ánimos bastante encendidos en la nueva balastera tras este empate del Alcorcón. Varias jugadas en las que han chocado jugadores de uno y otro equipo. Al final, como la única roja fue para el jugador del equipo local, pues el público está bastante subidito.
juega Alex, el jugador. Ha habido falta a favor del Alcorcón. Creo que fue Nicola el autor de esa acción. Ahora va a sacar Alex. Alex, pierna derecha, buen balón. Ojo que tiene serias dificultades el equipo local para sacar ese balón. Ahora otra pugna ahí entre los dos jugadores. El autor de este último gol, Pepote, que ha conseguido mantener la posesión para su equipo. Va a sacar ya Mario Damiano, ojo que tiene el balón en el área, y ese balón, toda la ventaja para Galindo. Saca rápido Galindo, ojo que está Raúl ahí peleando por ese balón, pelea Raúl, ojo Raúl. ¡Fuera! Se le fue fuera la vaselina, metió el cuerpo Raúl, se quedó con ese balón y su envío que intentó por encima del guardameta Fabio, se fue por encima del larguero. Cuando está a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, se van a añadir 5 minutos. Muy buena la ocasión que ha tenido Raúl. Lástima ese envío por encima del larguero. Intenta el Alcorcón con un hombre más vencer este partido. Ese balón directamente para Galindo. Qué bonito partido que nos están ofreciendo el Club Internacional de la Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Empate a 2 en la Nueva Balastera. Veremos si ocurre algo en estos 5 últimos minutos de prolongación. Ha sacado ya ese balón Galindo. Balón que le llega a Víctor, avanza Víctor con el balón, está muy solo Víctor, rodeado de jugadores azules, ha tenido que retrasar el balón sobre Iker, intenta meterse al área Iker, y el balón para Fabio, que salió muy bien de su portería para atrapar, porque había ahí 2 jugadores de color amarillo intentando buscar ese remate y dar la victoria al equipo local. Juega ya el balón en Alcorcón, ha sido Pepote el que ha combinado con Illana. Illana para el número 10, Nicola, se va Nicola, ojo que puede atacar al Alcorcón, se va Pepote, el autor del segundo gol, balón para Gonzalo, intenta avanzar Gonzalo, abre para a la posición de Alex, centro de Alex, ojo que puede llegar el balón a David, fuera, saque de puerta para el Club Internacional de la Amistad. Recordamos que tras el partido intentaremos bajar al terreno de juego para encontrar algún protagonista que nos pueda contar sus impresiones de este partido. Va a sacar ya de puerta Galindo, el portero del equipo palentino. Ahora es Pepote el que ha contactado ese balón, le llegó a Marc, el central de la Amistad. Avanza el Alcorcón por esta banda izquierda, es concretamente Mario Damiano el que podría centrar, ojo que le ha favorecido ese rechace, centra Damiano, rechaza la defensa de la Amistad y ese balón que le ha llegado a Raúl. Se ha hecho un pequeño lío Raúl y ya ha puesto el balón en juego David para el Alcorcón, ahora es Pepote, Pepote, ojo ese balón que se le puede quedar corto, pero ha estado bien Perea para evitar que no perder, perdió en última instancia y ahora la falta, que será tarjeta amarilla para el lateral derecho del equipo madrileño.
Parecía que había recuperado Perea ese balón, pero muy listo Víctor. Consiguió arrebatar el balón, se fue y Perea, con esa entrada por detrás, ha recibido esa tarjeta amarilla. Sacar esa falta ya el equipo local, balón al área, piden mano, ojo que puede ser peligrosa esta salida del Alcorcón, es David el que salía con la pelota, pero muy bien Nico, se puso en medio, tapó la subida de David y provocó esa falta que le dará oxígeno al equipo palentino. Se agota ya el tiempo extra de este partido, va a sacar Galindo. Últimos instantes ya de este empate a dos entre el Club Internacional de la Amistad y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Final del partido, empate a dos entre la Amistad y el Alcorcón. Veremos si conseguimos algún protagonista en el terreno de juego. Estamos con Gonzalo, jugador del Alcorcón. ¿Qué te ha parecido este partido? Bueno, hemos empezado muy bien. Hemos metido el gol minuto 3 y nos hemos empezado a confiar, yo creo. Han llegado los dos goles, errores nuestros, yo creo, los dos. Y ya la segunda parte hemos intentado arreglarlo, nos hemos dejado todo y no ha habido suerte. Hemos estado un poco, hemos fallado muchos pases, pero bueno, hay que seguir, queda la segunda jornada y queda mucho. Pero nos ha dado poco el punto, la verdad. ¿Os ha faltado un poco más de tiempo para aprovechar esa superioridad numérica? Sí, yo creo que en 5 minutos más hubiéramos conseguido el gol. Está muy cerca y claro, al contra también están haciendo mucho peligro, pero sí, 5 minutos más yo creo que hubiéramos conseguido el gol de victoria, pero bueno, hay que seguir. Bueno, en el plano individual, ¿qué tal te has encontrado? Bueno, bien, ayudar al equipo y eso, la rabia de no poder haber ayudado para conseguir la victoria, pero bueno, lo que te digo, segunda jornada queda mucho todavía, así que bueno. Vale, pues muchas gracias Gonzalo por hablarnos y mucha suerte. Buenas.
Ahí arriba está la cámara. Estamos con Jaiko, el autor del primer gol del Club Internacional de la Amistad. ¿Qué tal, Jaiko? ¿Cómo te has encontrado en este partido? Bien, hemos estado bien, pero la expulsión nos ha matado, yo creo. Ya estábamos muertos y nos ha matado la expulsión, yo creo. Vale, ¿qué crees que os ha faltado para rematar el partido cuando ibas ganando 2-1? ¿Qué crees que ha sido el factor que os ha evitado de la victoria? Tendríamos que haber tenido, yo creo, que un poco más el balón, y hemos tenido ahí dos ocasiones que hemos llegado bien a centrar y eso, pero no las hemos metido y al final, pues nada, empate y a pelear al siguiente. Bueno, segundo empate consecutivo, esta vez con goles. ¿Cómo ves a tu equipo de cara al resto de la temporada? Pues yo creo que hemos empezado bien, pero hay que seguir porque no nos tenemos que relajar, que es muy duro esto y a darle. A conseguir la permanencia. Pues vale, muchas gracias y gracias por hablar para los micrófonos de Bifotos. Cerramos la conexión desde la nueva Balastera. Empate a 2 entre el Club Internacional de la Amistad y el Alcorcón. Volvemos esta tarde con el Club Deportivo Becerril, Real Ávila.